Cuando el sistema alcanza el estado estacionario o equilibrio, las derivadas valen cero. Por lo tanto, en este caso, la salida Y es igual a 1 por 10. 1 por 10, es decir, la salida Y vale 10. Ese es el valor de la salida en estado estacionario o equilibrio. Ok, ya arranco más la Simulink y esperemos que procese. Bueno, listo. Entonces, hasta acá tenemos la ecuación diferencial tomando en cuenta el despeje de la salida. Bueno, habíamos dicho lo siguiente. En este caso, ¿cómo se configura la simulación? 10 segundos, paso fijo. Resolvemos a través de RUN ejecuta. El tamaño del paso, 1 milisegundo. Y algo muy importante, necesitamos configurar el step. Resulta que vamos a usar bloques de derivadas. Y al usar bloques de derivadas, son derivadas numéricas. Es decir, la diferencia o resta entre un valor, el valor actual, y el valor calculado inmediatamente anterior, sobre el tiempo que transcurrió para los dos cálculos, entre los dos cálculos. Eso es una derivada numérica. Por lo tanto, el step no debe ser cero el momento del salto. El momento del salto, el step time, no debe ser cero. Tiene que ser superior a cero. En este caso, pues dejamos en 1 milisegundo, que es el mismo valor del tamaño del paso de la simulación. Valor inicial 0, valor final 10. Entonces queda el step, que es la señal de entrada en nuestro caso. Momento del salto, step time, 1 milisegundo. Valor inicial 0, o sea, antes de 1 milisegundo, está produciendo 0, 0, 0, 0, 0, 0. Cuando llegue 1 milisegundo, comienza a producir 10, 10, 10 de ahí en adelante. A partir de 1 milisegundo, comienza a producir puros 10. Este es el bloque de la derivada. ¿Dónde se encuentra? Aquí está Simulink en continuous, continuous, derivative, derivative. Ahí está, en continuous, bloque de la derivada. Toda señal que ingrese lo derivan con respecto al tiempo. Y aquí obtenemos su resultado. Ok, bueno. Perdón, la compañera, pero no. Perdón, qué pena. Estamos en jornada laboral. Ok, entonces, aquí tenemos el step, el que estábamos configurando nosotros. Ese es el step que estamos configurando. Esta es la señal de entrada, U en función del tiempo. A este señor fue el que se le dijo, oiga, usted va a hacer el cambio, el salto, el momento del salto, el momento del cambio, el step time va a ser en 1 milisegundo. Antes de 1 milisegundo vale 0. Desde 1 milisegundo en adelante va a valer 10. Listo. Esto simplemente es la función de transferencia para comparar la salida, el resultado visto en el tiempo entre la simulación de la ecuación diferencial y el resultado de la función de transferencia, pero pasado de frecuencia al tiempo. Recuerden que la función de transferencia maneja todo en frecuencia, pero Simulink nos hace el gran favor de darnos los datos acá en el tiempo. Entonces, esto es simplemente para comparar. Las dos salidas deben ser iguales, ya que en este momento es más fácil simular con una función de transferencia, es un solo bloquecito sencillito, y no utilizar acá una simulación para una ecuación diferencial. Entonces, por eso lo comparamos contra algo sencillo. No lo vamos a comparar contra algo más complejo. En caso de que algo más complejo ya esté asegurado que el resultado sí está bien, no tiene ningún problema. Pero si es algo, en este caso la ecuación diferencial es más complejo de armarla, de montarla, que la función de transferencia, entonces comparamos dos salidas. La salida del modelo matemático basado en ecuación diferencial, que es todo este gráfico, contra la salida vista en el tiempo de la función de transferencia, porque recuerden que ella produce esa en frecuencia. Simulink nos hace el favor de pasar al tiempo. Ok, aquí están bloques de derivada. Derivada y derivada. Bueno, veamos Simulink. Ok, listo. Entonces, ¿qué se hizo acá? Se despejó la salida. Primera forma para la ecuación diferencial, despejar la salida. Despeje la salida y simúlelo. Aquí están las dos salidas. La que está en azul, es la salida de la ecuación diferencial. Y la que está en rojo, punteado, esa es la salida vista en el tiempo
de la función de transferencia. Recuerde que función de transferencia maneja todo en frecuencia, pero Simulink nos hace el favor de mostrarlo en el tiempo. Las dos salidas, ahí se ve que son iguales. Ok, bueno. Segunda forma. La segunda forma también es sencilla. Simplemente que hay que prestar mucha atención. Repito, la segunda forma también es sencilla. En la segunda forma, ¿qué hacemos nosotros? Dice acá, segunda forma para graficar la salida. O sea, queremos ver la salida, queremos ver la respuesta de ese sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Despejar la derivada de mayor orden de la salida en la ecuación diferencial. Y luego, integrarla hasta llegar a la salida y en función del tiempo. Bueno, entonces, dicho en otros términos, aquí tenemos la segunda derivada de la salida con respecto al tiempo. Segunda derivada de y con respecto al tiempo. Aquí está. Si nosotros la integramos dos veces, integral de la segunda derivada de la salida y con respecto al tiempo, pues nos va a dar la salida y. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tomar la ecuación diferencial que nos están proporcionando, que nos están dando. Tomamos la derivada de mayor orden, la despejamos y listo. La montamos en Simulink. Lo que le dé esa segunda derivada lo pasamos por doble integrador. Aquí está. La segunda derivada de Y con respecto al tiempo la pasamos por doble integrador. Y de esa manera obtenemos la salida Y. Ok. Bueno, veamos acá. Tenemos la ecuación diferencial. Aquí en esta segunda línea estamos despejando la derivada mayor orden. Segunda derivada de Y con respecto al tiempo. Todo esto que está acá, B por derivada Y con respecto al tiempo, más K por Y en función del tiempo, pasa para la derecha. Y esta M pasa a dividir todo lo que esté a la derecha. Entonces resulta esta segunda ecuación. 1 sobre M que multiplica todo lo que está acá por dentro. ¿Qué es lo que está acá adentro? La entrada menos K por la salida menos B por la primera derivada de la salida. Listo. Valor de M, de K y de B. Reemplazamos los valores. Entonces, obtenemos que la segunda derivada ya con respecto al tiempo es igual a la multiplicación de 1 por todo lo que esté acá. ¿Y qué es lo que está acá entre corchetes? Son sumas o sumas restas. Es el resultado de sumas o sumas restas. Entonces, segunda derivada ya con respecto al tiempo es igual a 1 que multiplica a el resultado de sumas o sumas y restas, según como lo vea, según los signos. Sumas o sumas y restas. ¿Quiénes intervienen en esas sumas o sumas y restas? La entrada U, la misma salida Y y la primera derivada de la salida Y. Ah, listo. Muy bien. Ok. Entonces, esta es segunda derivada de Y con respecto al tiempo. Es igual a todo esto. Aquí nos dice Y es igual a la integral de la segunda derivada de Y con respecto al tiempo. Entonces, reemplazamos. ¿Quién es la segunda derivada de Y con respecto al tiempo? Aquí está en esta tercera línea. Todo esto es la segunda derivada de Y con respecto al tiempo. Listo. Entonces, la salida de Y es igual a la integral de 1 que multiplica al resultado de estas sumas o sumas y restas, lo que está acá. Ok. Eso es lo que hay que hacer simplemente. Armar esta ecuación en el Simulink, la que tenemos acá, 1 que multiplica al resultado de estas sumas o sumas y restas, montarlo en Simulink y pasarlo por doble integrador. El resultado va a ser Y en función del tiempo. Ok. La misma configuración del anterior porque es el mismo sistema. Vamos a simular 10 segundos del proceso. El paso que sea fijo, resolvemos a través de Run Ejecuta. El tamaño del paso, 1 milisegundo. El step, la configuración del step, el step que va a ser nuestra señal de entrada, nuestra fuerza de 10 newton, lo configuramos de la siguiente manera. Como se van a usar bloques de derivadas, el momento del salto, el step time, no puede ser 0 segundos, porque si no las derivadas no le van a servir. Va a ser como si multiplicara por 0. Entonces, momento del salto, 1 milisegundo. Valor inicial 0, valor final 10. Momento del salto, 1 milisegundo. Valor inicial 0, valor final 10. Ok. ¿Dónde se encuentra el bloque de derivada? En continuous, la primera opción, derivative, ahí está, en continuous. Aquí,
vemos ya el gráfico en Simulink donde está representada la ecuación diferencial y que se está despejando la segunda derivada de y con respecto al tiempo. Observen entonces, acá necesitamos nosotros en esta línea, acá en esta línea debe estar la segunda derivada de y con respecto al tiempo. La pasamos por doble integrador y obtenemos y en función del tiempo. Por lo tanto, tenemos que partir es de acá. Aquí ingresa la segunda derivada de y con respecto al tiempo. Se le va a pasar por doble integrador y se obtiene y en función del tiempo. Ya teniendo esto, que aquí ingresa segunda derivada de y, pasa por doble integrador y se obtiene y, ya teniéndose esto, entonces nos queda muy fácil pasar esta ecuación diferencial, pasarla al Simulink. Entonces, ¿cómo queda? Muy sencillo. Veamos. Segunda derivada de y con respecto al tiempo. Segunda derivada de y con respecto al tiempo es igual a, este bloque es de ganancia, se multiplica, que significa que todo lo que ingrese se multiplica por 1. Y su resultado es segunda derivada de y con respecto al tiempo. Me devuelvo. Segunda derivada de y con respecto al tiempo es igual a 1 por algo que viene entrando a esa multiplicación, que es el resultado de unas sumas o sumas y restas. Entonces, perdón. Ahora sí. Segunda derivada ya con respecto al tiempo. 1 por lo que viene por acá. ¿Y qué es lo que viene por acá? El resultado de este gran sumador que ustedes ven acá, compuesto por dos sum. Este gran sumador. Pregunta, ¿cuántas entradas tiene este sumador? Mírela bien. Esta línea no es una entrada, no. Esta flecha que ustedes ven acá es simplemente para comunicar este sumador con el siguiente sumador. No es una entrada, es simplemente comunicación entre los dos sumadores. Las entradas son las señales que vengan de afuera y que lleguen al sumador. Hay una pregunta en el chat. Correcto, muy bien. 3, exactamente. Muy bien, gracias. Hay 3 entradas. Primera entrada, la que ingresa al gran sumador. Recuerde que el gran sumador está conformado por este sumador y este otro, que están unidos por esta flecha. Entonces, primera entrada, seguimos por acá, segunda entrada, y seguimos por acá, tercera entrada. Hay 3 entradas. Este gran sumador, formado por esos 2 sumadores pequeñitos, con su comunicación intermedia, tiene 3 entradas. Entonces, el resultado de esa suma se multiplica por 1. Y eso es nuestra segunda derivada de y con respecto al tiempo. Me devuelvo. El resultado de esa suma se multiplica por 1 y esa va a ser nuestra segunda derivada ya con respecto al tiempo. Vamos a ver ahora quiénes son los elementos que intervienen en la suma. La constante 10. También la salida y multiplicado por menos 1. La primera derivada de la salida y multiplicado por menos 2. Vamos a ver cómo están puestos. Entonces, miremos este 10. Aquí está, 10, el step. Este produce un 10. 10 ingresa acá al gran sumador, por este lado. Listo, ya está. Por este lado, por esta otra entrada del gran sumador. Menos 1 multiplicado por la salida Y. Entonces, Y por menos 1 ingresa acá. Me devuelvo. Ahí está, Y multiplicado por menos 1. Y nos faltaría simplemente la primera derivada de Y con respecto al tiempo multiplicado por menos 2. Y, primera derivada de Y con respecto al tiempo, multiplicado por menos 2, ingresa al sumador. Y listo. Ahora verificamos. Ya se montó, ya se armó de acá, de la ecuación diferencial, se armó la ecuación diferencial al bloque de Simulink, perdón, aquí al esquema de Simulink. Ahora tenemos que revisar si quedó bien o si nos quedó mal. Siempre que usted vaya a revisar, revise desde lo que usted está armando, lo que está montando, ya sea físico o virtual, lo que tiene ahí montado, armado, desde ahí hacia la guía o el origen. La guía o el origen, lo que está plasmado acá en esta ecuación diferencial. Entonces, comenzamos. De acá, de lo que usted está armando, físico o virtual, de ahí, tiene que guiarse. Comience ahí y compara con la guía.
En este caso la guía es esta ecuación diferencial. Veamos. Primero, arrancamos acá. Y es la doble integral de la segunda derivada de y con respecto al tiempo. Sí, eso está bien, eso tiene sentido. Y es la integral de la integral de la segunda derivada de y con respecto al tiempo. ¿Estamos bien? Ok. Ahora, esta sección, todo esto es y esta es segunda derivada de y con respecto al tiempo. Miramos acá. Segunda derivada de y con respecto al tiempo es la multiplicación de 1 por algo que se está sumando ahí. Nos devolvemos. Ahí está. Segunda derivada de y con respecto al tiempo es igual 1 por algo que se está sumando. Listo, vamos bien. Nos seguimos revisando. Veamos quiénes ingresan a esa suma. ¿Quiénes nos van a dar ese resultado? Entonces, tenemos por este lado la entrada, la señal externa, 10. Revisemos, 10 ingresa a esa suma, miramos. Sí, señor, sí, señorita, ahí está, 10 ingresa a la suma. Seguimos revisando. Listo, por esta entrada ya estuvo. Esta no es una entrada, esta es simplemente para comunicar los dos sumadores, nada más. Esta no es una entrada, es para comunicar los dos sumadores de este gran sumador. Por esta otra entrada, veamos qué hay. Dice menos 1 por la salida Y. Revisamos. Ahí está, menos 1 por la salida Y. Nos devolvemos el gráfico. Nos falta esta entrada. Menos 2 por primera derivada de Y con respecto al tiempo. Entonces, aquí está Y, primera derivada, y se multiplica por menos 2. Verificamos. Menos 2 por primera derivada de Y con respecto al tiempo. ¿Listo? ¿Alguna otra cosa? No, no hay más. Y esta función de referencia, no, ella no interviene con la ecuación diferencial. Es simplemente para comparar el resultado de ella, pero visto en el tiempo, contra el resultado de la ecuación diferencial. Solamente para eso, nada más. Los resultados. Aquí están los resultados. La señal externa aplicada, U en función del tiempo vale 10. Cambia acá en un milisegundo. Sube de 0 a 10 y se mantiene en 10 de un milisegundo en adelante. La salida de la ecuación diferencial, la que está en azul, y la que está en roja punteada, es la salida de la función de transferencia, pero pasado al tiempo. Entonces vemos que son iguales, son idénticas. Que a los 7 segundos, el sistema se estabiliza. Su salida, su respuesta se estabiliza. A los 7 segundos, el sistema alcanza 10 metros de distancia desde el origen, desde donde arrancó. Aquí arrancó a 0 metros, alcanzó 10 metros. ¿Cuándo llegó 10 metros? Como a los 7 segundos aproximadamente. Ah, listo. De ahí para adelante se quedó en 10 metros de distancia del origen y no se movió más. Si no está variando, significa que la derivada vale 0. Las derivadas son variaciones. Entonces, ¿está variando? No, se quedó en 10 metros, se quedó ahí quieto. Entonces, no hay variación. Por lo tanto, su primera derivada vale 0. Su segunda derivada también vale 0. Ok. Bueno, pregunta hasta acá, señores y señoritas, sobre la segunda forma para graficar, para obtener la salida. Pregunta. Bueno, dense cuenta que es muy sencillo. Simplemente despejar la derivada de mayor orden y pasarla por doble integrador. Derivada de mayor orden, en este caso orden 2, y lo pasamos por doble integrador. Así obtenemos la salida. Entonces, les voy a pedir encarecidamente el favor de que montemos esto en el Simulink. Si tiene alguna pregunta, duda, inquietud, por favor, con mucho gusto colaboramos. Entonces, por favor, son tan amables, abrimos MATLAB, inmediatamente Simulink. Y vamos a montar esto en el Simulink. Recuerden que deben configurar deben configurar la simulación. Yo recomiendo siempre configurar la simulación, no dejarlo en automático, no le deje esa tarea al Simulink, colabórele usted al Simulink, por favor, para tener menos probabilidad de errores. Entonces, por favor, configure siempre la simulación, no se demora más de un minuto configurándola. Ok, entonces, por favor, vamos a montar en el Simulink. Estas diapositivas yo las he enviado antes. Si no las tiene, por favor, me indica, es tan amable, por el chat y vuelvo y se las envío. Pero yo las he enviado varias veces antes. Entonces, por favor, revisen el correo, los correos que le mando a ustedes. Pero si no la tiene,
Nuevamente le digo, se la reenvío. Entonces, por favor, son tan amables, montamos esto en el Simulink. Cualquier pregunta, duda, inquietud, con mucho gusto. Ok. Preguntas, dudas, inquietudes, señores y señoritas, preguntas. Ok. Hemos tenido problemas de internet acá en Florida. Bueno, con la empresa que me presta el servicio. Sobre todo porque ha estado lloviendo estos días. Entonces, no sé si ustedes tengan problemas de internet o del fluido eléctrico. O sea, si se va la luz. Anoche se nos fue la luz acá en Florida. Entonces, si se va la luz o si se cae la internet o cualquier cosa, ya saben que la sesión se está grabando. La puede repetir después, sin ningún inconveniente. Entonces, por favor, montamos esto en el Simulink. Gracias. Por favor, montamos las dos, la ecuación diferencial y la función de transferencia. Muy bien, yo a la par también voy a montarlo en el Simulink. Si va a sacar un pantallazo, por favor, saque el pantallazo una vez, porque necesito pasar a Simulink. Ok. Bueno. Profe, no hay sí, señor, que, ¿le escucho? No hay que configurarle nada a, la, a los integradores. O sea, no hay repite, que, por favor. Es que los integradores pues, vienen con varias opciones adentro. ¿Le cambiamos el valor inicial o alguna? O le, no, simplemente se ubican y listo, es todo. El integrador y la derivada se ubican y ya, es todo. Así de sencillo. Afortunadamente son sencillos, no nos ponen tanto inconveniente. Ah, listo, profe, gracias. Listo, con mucho gusto, sí, señor, ok. Bueno, igual yo lo hago desde cero porque tengo que dejar el registro de cómo se hace para aquellas personas que de pronto tuvieron problemas por la lluvia o por internet y no se conectaron. Entonces, lo hago desde cero.
Thank you.
Profe, una pregunta. Sí, señor. La función de transfer, la última, pues. Sí, señor. ¿Esa cumple la función, digamos, de todo lo anterior formado? Exactamente, sí, señor. Todo esto que está acá, todo esto, vamos a ver si me acuerdo cómo era. El color, el de fondo, background, fondo, pongamos en amarillo ya. Todo lo que está en amarillo, y usted aprecia que está en amarillo ahí, es un modelo matemático basado en ecuación diferencial. Y esta función de transferencia es otro modelo matemático basado en función de transferencia. Entonces, la respuesta, la salida del sistema es la misma. Entonces, simplemente, si le dan ecuación diferencial, usted tiene la opción de ubicar en Simulink, de plasmar en Simulink una ecuación diferencial. Ya tiene dos formas para hacerlo. O toma la ecuación diferencial, perdón, me devuelvo. Ay, ¿ahora qué hice? O toma la ecuación diferencial, la que está acá, y la convierte a función de transferencia. O sea, le aplica transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación diferencial. Y después despeja en frecuencia salida sobre entrada. Lo que le resulte será la función de transferencia, la cual es un solo bloquecito acá. Entonces, usted toma la opción. Bueno, yo tengo facilidad para hacerlo con ecuaciones diferenciales, entonces voy a Simulink. Yo ubico, armo allá una ecuación diferencial. Si tengo facilidad para función de transferencia, entonces lo paso a frecuencia, lo armo como función de transferencia y lo plasmo en Simulink. O la otra opción es representación con variables de estado. Entonces, usted escoge cuál es la que quiere graficar, simular, para ver cómo le queda la salida. En sí, si todo está bien transformado, o sea, se pasó del tiempo, si se pasó del tiempo, ecuación diferencial, a función de transferencia y todo quedó bien, entonces las dos salidas tienen que ser la misma, que es lo que se está apreciando acá en esta gráfica. En esta gráfica estamos viendo que las dos salidas son la misma, entonces sí estuvo bien la conversión. Perdón, aquí una pregunta. ¿Podemos prescindir del bloque derivada si conectamos el gain-2 en el intermedio de los dos integradores? Voy a revisar. Perdón, ¿sí fui claro con la respuesta o lo confundí más? No, sí, señor. Muchas gracias. Listo, con gusto. ¿Cómo era la pregunta del chat? Me perdí. ¿Podemos prescindir el bloque derivada si conectamos menos 2 en el intermedio de los dos integradores? Bloque de derivada. Ah, sí, señor. Sí, claro. Sí, tiene toda la razón. Correcto, sí. Sí, se puede, claro. Esta es segunda derivada. Correcto, muy bien. Y aquí lo integramos una vez. Aquí queda primera derivada. Entonces,
en vez de utilizar, correcto, muy bien, en vez de utilizar esa conexión ahí, nos pegamos de acá. Esta sería, vamos a escribirlo acá, derivada de y con respecto al tiempo. Exactamente, sí, señor. No se me ha ocurrido antes pegarme de ahí, pero sí, sí sirve, correcto. Esta es segunda derivada de y con respecto al tiempo. Segunda derivada de y con respecto al tiempo. Esta será primera derivada de y con respecto al tiempo. Matemáticamente es igual, es correcto. Sí, señor, tiene toda la razón, se puede pegar también de ahí. Correcto, muy bien. Ok, hay otra pregunta. Ah, también un sumador triple, también. Yo simplemente lo que hago es, pero dejo como estaba, en vez de utilizar dos sumadores, puedo usar uno triple, sí. Lo que pasa es que en el triple, según como usted ubique los signos, le queda un poquito torcida la línea, pero sí, es válido, matemáticamente es igual. En vez de dos, utilizaría solamente uno y le funciona perfectamente. Lo importante es que matemáticamente los modelos sean iguales. Pero sí, ustedes pueden disponer ahí, utilizar, quitar el bloque de derivada y pegarse acá. Y en vez de utilizar dos sumadores, utiliza solamente uno. Correcto. Muy bien. Ok. Incluso la idea de quitar este bloque de derivada nos trae un gran favor. Al dejar de existir bloques de derivadas acá, entonces este señor step, el step time, momento del salto, ahí sí se puede dejar en cero. No hay bloques de derivada, probémoslo. Vamos a ver qué tal sale. Funciona perfectamente. Sí, señores. Muchas gracias por la observación. Correcto. Al no tener bloque de derivada, sino que nos pegamos de acá, al pegarse de acá, ya no tenemos el uso del bloque de derivada. El momento del salto, el step time, ahí sí ya puede ser 0 segundos. No hay necesidad de colocarle, escribirle un milisegundo. Es correcto, muy bien. Bueno, lo voy a dejar de todos modos como estaba antes. Porque necesito que usen los bloques de derivadas, se vayan afianzando. Ok. Por favor, si alguien va quedado o tiene algún problema, duda, inquietud, comuníquelo. No se quede callado, no se quede callada. Por favor, pregunte. No se quede callado, no se quede callada. No le deje para después. Después preguntó, no, hágalo de una vez. Uno con tanta vaina al mismo tiempo se le olvida hacerlas. Entonces, por favor, si tiene inconvenientes, pregunte de una vez. Bueno, señores, señoritas, entonces, hasta acá la sesión de hoy. Me quedo con los que tengan preguntas, dudas, inquietudes o los que aún estén resolviendo la simulación a través de Simulink. Entonces, repito, les deseo un feliz día a todos los que ya terminaron. Si no tienen preguntas, dudas, inquietudes, paramos acá la sesión.